Así que es Ranmaru Shindo. Considerando lo que hemos visto y lo que le ha estado ocurriendo, creemos que él es simbiótico. La pregunta ahora es, ¿cómo van a reaccionar? Ese muchacho no debió entrar al laboratorio, pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con Shiraishi? Lo reportamos como muerto por un accidente. Hicieron lo correcto. Pero dime, ¿qué es lo que piensan hacer con ese chico? ¿Perdón? Bueno, suponiendo que sí sea simbiótico, ¿cuál sería el plan? Tomaremos la medida correcta. Oye, ¿qué rayos pasó con el jefe? Me dijeron que no venía. Pidió el día libre. ¿Qué? Ese tipo no descansaría aunque estuviera muerto. Dicen que puso de mal humor al jefe de jefes, insultándolo y gritándole en su cara. ¿En serio? Pero así estamos mejor. Podemos estar tranquilos por lo menos por un rato, ¿no? Así es. Ranmaru. ¡Ranmaru! Oye, ¿qué te sucede? Estás muy callado. ¿Está todo bien, amigo? Sí, estoy perfectamente bien. Nah, tienes que decirnos lo que te está pasando. ¿De qué hablas? ¡Ay, no te hagas el tonto! Estoy hablando de Sakura de la segunda división. Oye, hace días saliste con una chica muy guapa del laboratorio y de repente te vieron con Sakura Rokuyo. Estás saliendo con las dos, y yo que creí que eras un inocente angelito. ¿Cómo eres mal pensado? Sakura es solo una relación de trabajo. Y con Yukino no hay nada. Se llama Yukino, ¿eh? Oigan, ¿de quién están hablando? De una belleza de laboratorio. Oye, ¿por qué solo salen contigo? ¡Silencio, muchachos! ¿Mm? Sí, señor. Oye, Shindo, acércate. Sí. Quiero hablar contigo. Kureha, necesito que me des tu opinión. ¿Qué debemos hacer con él? Eso ya está decidido. ¿No es así? No podemos fallar. ¿Fallar en qué? No tienen de qué preocuparse, déjenmelo a mí. Voy a averiguarlo a mi manera. ¡Maldita sea! ¿Qué quieres? No debería beber tanto. Le puede hacer daño al hígado, jefe. Mejor cállate. Estoy de muy mal humor. Sírvete un trago y habla, Shindo. No, gracias. Es muy temprano. Solo vine aquí porque Muramasa me lo pidió. No puedo creer que me pidiera hacer esto. Oye, Shindo, te voy a dar una misión especial. Acompaña con unos tragos al señor Kunikida. ¿Cómo puede ser esto una misión especial? Está totalmente embriagado. Prefiero estar ordenando los papeles en la estación. ¡Oye! ¿Qué estás balbuceando, mocoso, eh? ¡Ey! ¡Tráele un saque a este mocoso! Sí, señor. Has sido un gruñón desde antes de ser policía, pero siempre te preocupas por tus agentes. ¡Cállate! ¡Y no digas tonterías! Discúlpeme, señor. ¿Qué hacía mi jefe antes de ser policía? Él era un rebelde sin causa en su motocicleta. ¡Oye, no le cuentes sobre eso! ¡Maldita sea! Oye, Shindo, sé que estuviste en el laboratorio de investigación. Dime, ¿qué demonios pasó ahí? Bueno... ¿Sabes algo? Anoche vinieron los de seguridad pública diciendo que querían hablar contigo. Claro que les dije que se fueran. Me dijeron que tuviste un accidente, pero no creo que se tratara de ti. Jefe, la verdad es que... ¡Hola! ¿Qué haces tú aquí? Teniente Suzuka, ¿qué hace aquí a esta hora? En una noche tan bella, siempre salgo a pasear. ¿En motocicleta? ¡Claro! ¿Te gustaría dar una vuelta conmigo? ¡Ah! ¡Antes que nada, yo tengo un asunto contigo! Lo siento, pero no puedo beber. Me quitarían la licencia, ¿entiendes? ¡No trates de cambiar el tema! ¡Dime qué es lo que se proponen! ¡Tenemos evidencias! ¡Sabemos que esconden datos sobre los demonios y sobre los mutilados y las masacres! No escondemos nada. Esa es información pública. ¿Qué? Estoy segura de que han podido accesarla. ¿Te estás burlando de mí? Claro que no me estoy burlando. Si creyeran que escondemos información, estoy segura que usted no estaría aquí embriagándose y arriesgando su vida. ¿Me estás amenazando? No, por favor.
El león cree que todos son de su condición, pero yo no soy como usted. ¿Qué dijiste? Oiga, jefe. Entonces, Shindo, dime, ¿no te aburres estando con este viejo ex-motociclista gritón? Yo no sé. Vámonos, disfrutaremos de la noche. ¡Oye! Me lo llevo prestado solo por un rato, ¿ok? ¡No puedes llevarte a mi subordinado! Y le aconsejo que se vaya a pasar un buen rato con su familia. Tal vez así su hija Ruru deje de odiarlo. ¡Alcohólico! ¡Maldita! ¡Regrese en este instante! ¡Ladrona de oficiales ajenos! Oiga, ¿está todo bien? ¿Con qué? Bueno, con usted. Todo está perfectamente bien. ¿En serio? A propósito, ¿no tienes nada que preguntarme? No, ¿de qué? Bien, sujétate fuerte, ¿ok? ¿Por qué aquí? ¿Qué? ¿Cuál es la verdadera razón por la que estamos aquí? No sé. Creo que es por la brisa fresca. Teniente Suzuka. Otra vez con lo mismo. ¿Qué quiere decir? La forma en la que me llamas. ¿Cuál? Teniente Suzuka es muy formal. Parece el nombre de una película de los 70. Además, así se les llama a los veteranos. ¿Por qué no me llamas de una manera mejor? Bueno, señorita Suzuka. O mejor, señorita Kureha. Ay, ¿qué tal suena doña Suzuka? Eso no se oye bien, ¿y doña Kureha? Oye, tal vez piensas que soy mayor que tú, pero tenemos la misma edad. ¿Ah? ¿Me veo mayor de la edad que tengo? ¿O será porque soy seria y actúo con madurez? Bueno, no importa cuál sea la causa. Solo llámame Kureha. Está bien, teniente Kureha. Digo, Kureha, hablando de... ¿No tienes calor? Sí, un poco. Quiero que sepas que ella se salvó. ¿Ah? Yuki no está bien. Perdió mucha sangre y estuvo en estado crítico, pero ya está fuera de peligro. Ah, sí. Qué buena noticia. Me da gusto por ella. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Tienes algo que decirme o preguntarme? Bueno, son tantas las cosas que han estado ocurriéndome que no sé por dónde empezar. Te entiendo. Oye, yo... Está bien, estamos completamente solos. ¿Sí? ¡Ay, qué tranquilidad! Cuéntame, ¿por qué motivo entraste a trabajar a Toko? ¿Es un secreto? Sinceramente, yo no quería trabajar ahí. ¿Cómo te lo explico? No fue mi voluntad, sino fue mi destino. ¿Qué? ¿Quieres subir a la rueda de la fortuna? ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! Oye, Kureha, no grites como una niña, por favor. ¿Por qué me estás avergonzando? ¡Qué delicado! ¡Qué delicado! Oye, pensaba que eras una persona más fría. Hasta pensé que no eras un ser humano normal. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Bueno, es que como tienes capacidades especiales, yo pensé que... Ay, ¿cómo te lo explico? ¿Crees que soy un demonio o algo así? Ya es muy tarde. ¿A dónde se habrá metido el tonto de mi hermano? ¿No crees que estamos en un lugar inadecuado de la ciudad? Ay. Oye, no hagas eso, por favor. (Risa)
Shindo, no sabía que eras tan inocente. Oye, mejor no hablemos sobre mí. ¿Te pareces a él? ¿Eh? Mm. Oye, ¿no quieres escaparte conmigo a un lugar lejano? ¿Qué? ¿Dejar todo atrás y vivir una vida diferente? ¡Es una broma! Oye, creo que es hora de irnos. El tiempo se fue volando y ya es muy tarde. Sí, tienes razón. Y no quiero que Sai esté preocupada esperándome en la casa. Descubriste lo de Shiraishi. ¿Ah? ¿Sabes lo que ahora está ocurriendo? ¿Y lo que tú eres en realidad? Si no hacemos nada, todos nosotros seremos asesinados por los demonios. Eso fue lo que me dijo el señor Shiraishi. Además, me dijo que soy simbiótico. ¡Kureha! ¡Dime qué está pasando! ¿Qué significa ser simbiótico? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior? ¿Quién es? Aquí está mi hermano Akito. Descansa junto a mis padres. ¿Qué? ¿Sabes algo, Shindo? Yo también vivía en Machida. En el mismo complejo que tú. Mis padres también fueron asesinados por ellos, al igual que los tuyos. ¡Esos demonios! ¡Maldito sea el bien que aparecieron! Shindo, ¿tanto los odias? ¡Los quiero matar a todos! Claro. Akito decía lo mismo todos los días. Él y yo nos salvamos del sangriento ataque. ¿Y cómo murió él? Sabes, Kureha, la verdad es que si estoy vivo hasta ahora ha sido porque quiero vengar la muerte de mis padres. ¡Por favor, tienes que decirme la verdad! Una vez que lo sepas, nunca podrás vivir como antes. ¿No te importa? Por desgracia, mi hermano era simbiótico. Al igual que yo. Aquel día, le pedí que me llevara de compras en su motocicleta. ¡Oye, Akito! ¡No vayas tan rápido! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que hago! ¿Cómo eres? ¿Te das cuenta de por qué no quería que sacaras la licencia? ¿Ah? ¿Qué es eso? Nos dimos cuenta de que algo malo pasaba y corrimos al departamento 304. Ahí nos esperaban mis padres, pero... ¡Nuestros padres! ¡Nuestros padres! ¿Quién hizo? ¿Quién hizo todo esto? ¡No! ¡Akito! ¡Espera! ¡Akito! ¡Hermana! ¡Akito! Cuando desperté, me di cuenta de que estábamos en un hospital. Y nos enteramos de que todo lo que ocurrió había sido cierto. No era un sueño, sino nuestra peor pesadilla. ¿Quién eres? No deben preocuparse. Yo he venido aquí para brindarles mi apoyo. Ustedes han estado en coma por 2 años. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Todo está bien. No hay razón para tener miedo. Déjame ver tus brazos. No te acerques. Por favor, necesito confirmarlo.
¡No quiero! ¿No odias a los responsables? ¿A quiénes? A los que asesinaron a sus padres y muchas otras personas, entre ellas a niños y ancianos. ¿Acaso no quieren vengarse? ¿Podemos vengarlos? Ustedes sí pueden hacerlo. Ryoko es la persona que ha buscado a los sobrevivientes de Machida como nosotros. A los que tenían marcas como tatuajes en alguna parte del cuerpo. Estas peculiares marcas tienen un significado oscuro. Significa que ellos existen en ti. ¿Existen en mí? ¿Esos monstruos? Sí, tenemos parte de ellos. Somos simbióticos. El llevar algo de ellos en nuestra sangre nos ha dado el poder de matarlos. Dime, Shindo, también tú tienes una marca, ¿no es así? No trates de esconderlo si no te has dado cuenta, sé todo sobre ti. Hablando de otra cosa, ¿has escuchado sobre la caja de Duruji? Sí, claro. El señor Shiraishi me comentó algo al respecto. Ay, Shiraishi, ese pobre hombre tuvo su merecido. Jamás debió jugar con la genética. Él me dijo sobre las 108 piezas de la puerta de los demonios o algo así. Dime, ¿qué hay de eso? Esa leyenda es real. Alguien fue encontrando, una a una, las 108 piezas de la caja, después las ensambló y abrió la puerta del mal. Esa puerta se convirtió en un hoyo gigantesco por el que salieron los demonios. Y al mismo tiempo, por alguna extraña razón, unos espectros entraron a nuestro cuerpo y eso nos dio el poder de luchar contra ellos. Shindo, escucha. La verdadera misión de Toko es encontrar esas 108 piezas, formar la caja nuevamente y cerrar la puerta por completo. No debemos seguir permitiendo que salgan más demonios y espectros. Pero, ¿en qué parte del mundo están esas piezas que buscan? Están dentro de ellos. ¿Dentro de ellos? Así es. Mientras más bestias matemos, más piezas podremos conseguir. ¿Todos esos monstruos que hemos encontrado las tienen? No, esos son peones. Solo los principales tienen las piezas. ¿Principales? Como el que te atacó en el laboratorio. Hasta ahora nos hemos encontrado con 12 de los demonios principales. Y por eso lo llamamos el número 12. Kureha, Teniente Kureha. Exactamente, ¿qué es lo que ustedes quieren que haga? Te dije que ya no me llames, Teniente. Y ahora que te enteraste de todo, solo te queda seguir adelante con esto. Pero la última palabra la tienes tú, Ranmaru. Si quieres despertar o no. ¿Despertar? Somos simbióticos y al principio ese ser dentro de nosotros duerme. Para usar el poder que está dentro de ti, debes tomar una decisión. Tienes que despertar a ese ser. Claro que hay un riesgo. ¿Qué riesgo? Cuando ese ser o fantasma despierta, no hay garantía de que mantendrás el control. ¿Qué pasará si el ser me controla y se apodera de mí? Entonces no tendremos opción. Kureha. ¿Sí? ¿Por qué o de qué murió tu hermano menor? Tuve que matarlo. ¿Me creíste? ¡Es otra broma! Ven, Shindo. Vámonos, ya es tarde. ¡Akito! ¿Por qué no? ¿Por qué no reaccionas? Akito. ¿Eh?
cuesta peligrosa. Atacaron a Inukai. Vamos a probar a Ranmaru Shindo. Viven los demonios dentro de nosotros. El siguiente episodio de Toko es...